No ha estado nada mal. Sí, soy un alumno, pero eso no significa... Unas telarañas y... Estoy ansioso por llegar a Hogwarts. No ha estado nada mal. Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no... Ha sido maravillosa. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. No ha estado nada mal. Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer. ¡Oh! ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Eliasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrok. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Eliasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrok antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Eliasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello
para salvarlo. Lejos de Ranrok, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlín! ¿Cómo hiciste? ¡Espere! No sabemos. ¡Aguante! Daño. Quizá un poco. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor, por si... Quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. ¿Debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino. Por tenue que sea. Vaya con cuidado. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Ah? Ahí está el camino descendente. Por aquí.
Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. ¡Excelente! Algo más escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Ya estamos llegando, es ahí delante. ¡Tenga cuidado! ¡Reparo! ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. En nombre de Merlín,
cabe el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Hola? No puede ser. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? ¡Cientos! De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de 4 siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. ¿Número de cámara? ¡Cámara 12! ¡Un día importante! Adelante. ¿Del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Cámara 12. Gracias por su ayuda.
¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. He visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Una puerta. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¡Rebel! ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin lo desconozco? No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? ¡Rebel! Ese brillo otra vez, pero en el suelo. ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar lumos. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Acio! ¡Perfecto! ¡Levioso! ¡Repulso!
¡No se aleje! Lumos. ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Oh, ahí es donde me conduce. Es el estómago. ¡Lumos! ¡Rebelión! Parece que esta vez me toca solo. ¡Lumos! ¡Protego!
rebelión. ¡Rebelión! ¡Hola! ¿Está ahí? ¿Profesor Fig? Sí, por el corazón de Godric, me alegro de que estés. No sé cómo, pero estoy en la entrada de la cámara. No veo el modo de abrir la puerta. Tiene que haber algo. Yo buscaré por aquí. ¡Rebelión! Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto... Sígame. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles... La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca... Miriam, y tal vez George, murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece... ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé, pero señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenían la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía. No
tengo paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Ah, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrok. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Phineas Nigellus Black. Prepárese para conocer al director. Fig, gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba.
Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. ¡Profesora Weasley! Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto... ¿qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿qué? ¿Ambición? Tengo bastante decisión, pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida. Interesante. Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad. Detecto una ambición creciente en ti. Un anhelo de poder. Tal vez encajes bien en Slytherin. ¡Encajas bien en Slytherin! Y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará algo cuesta arriba, pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Muy bien. ¡Aspiración! Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada.
Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. ¡Rebelión! Supongo que lo suyo sería presentarme. Acaba de entrar en quinto. Debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año. Me pregunto de dónde será. Suerte tiene de no haber acabado como aperitivo de dragón. Igual que el pobre hombre del ministerio. ¿Has visto cómo entraron como si nada a la casa del hombre de la noche? Qué mal empezar en una escuela nueva a estas alturas. Venga, hacen algo de sitio. Deja que pase. Eso no ayuda. ¿Necesitas algo? Sí, la nueva incorporación. Soy Sebastian Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No es normal que el ministerio te escolte. Solo era un amigo del profesor Fig que nos acompañó en el trayecto. ¿Aún así? Impresiona. Qué forma tan mala de morir. Me alegro de que Fig y tú estéis bien. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de escapar con vida. Pues sí. ¿Y cómo escapasteis? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. Me alegro de conocerte, Sebastián. Te dejo volver a tu libro. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. ¡Rebelio! Si haces eso, ¿vas a perder? No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? ¡Mira esto! Luego no te quejes. ¡Jaque mate! Te lo dije. Tendría que haberme escuchado. ¡Oh, ya sé quién eres! La nueva incorporación de Slytherin que llegó con el profesor Fig anoche. Es una táctica interesante para tu primer día. Desviar toda la atención de los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Qué pena no haber estado contigo y Fig. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Fig hubiera sobrevivido. Por eso, un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar, más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kogawa. Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. Adiós, Imelda. Ha sido un placer. Todavía nada. Creo que he oído a una. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Me llamo Ominis, Ominis Gont. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Yo hubiera preferido llegar a tiempo y sin que me atacase un dragón. Claro. Es terrible. No puedo ni imaginarlo. Bueno, me alegro de tenerte en Slytherin. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. ¿Dijo ese alumno que creía haber oído una sirena? Sí, pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común. Pero es divertido seguir el juego.
Algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo. Gracias, Ominis. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, ya hablaremos. Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso. ¿TIMO? ¿TIMOS? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Siga el ritmo. ¿Por qué no usa Rebelio sobre la estatua y ve los detalles de la guía de campo? Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! Justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central.
Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. ¡Rebelión! Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecate para explicar esa materia a los alumnos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. ¿Y a mí? Ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado.
Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ninguno merece más de un cero. Si Hogwarts sobrevive al mandato de este director, hasta un Munkarf puede dirigir la escuela. ¡Qué horror que te hagan preguntas, ¿no? Con esas caras asquerosas. Yo los miento a todos. ¿Eso es todo? ¡Bombata! ¡Leblioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878. ¿Os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad.
Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo. Sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Desde el principio. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es... Bien, ahora, bien hecho. ¡Levioso! Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. ¡Levioso! Protego. Será pan comido. Despacio. Eso complica las cosas. Este no es tu primer duelo. Ojalá todos mis alumnos fueran. ¡Levioso! No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. ¡Puntos para Slytherin! Gracias, profesora Hecate. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Sallow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción. No querría un duelo con la profesora Hecate. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. En realidad sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto... o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca.
Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Siempre pensé que Levioso era para los de primer año. Ya no. Rebelio. Rebelio. ¡Rebelio! ¡Rebelio! El profesor Ronen suele explayarse. A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase. Algunos no queremos... Aquí. Detrás de ti. Hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza
en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia, y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador, ¿eh? Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Es sencillo. Lance un axio a una de las esferas. ¡Axio! Y abandone su hechizo en él. ¡Espléndido! Piensa. No pierda la compostura. ¡Eso es! Un control excelente. Muy bien, puntos para Slytherin. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Muy bien! ¡Mira esto! ¡Genial! Veamos esto.
¡Silencio! ¡Eso es! Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Piensa. ¡Espléndido! ¡Allá vamos! Así se hace. Impresionante. Mira esto. Una puntuación perfecta. Bien. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado, lo reconozco. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Gracias, pero me las arreglo bien solo. Veo que tienes confianza. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. Bueno, ha sido un placer hablar contigo y enfrentarme a ti. Igualmente. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar Actio. ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz. Aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era... Accio esto, accio aquello. El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco... Bueno. ¡Rebelio! Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Hola, ¿querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Gracias, pero en verdad no ha sido muy difícil. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades.
Claro que él suele confiarse un poco demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Las clases del profesor Ronen no me resultan tan fáciles como a ti. Ella dice que fue Boot y él dice que fue Flack. ¡Vale ya! ¡Nos van a castigar por ti! Ah, os equivocáis totalmente. Fue Pastus Gore. Al final, ni Boot ni Flack, pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black. ¡Acción! ¡Levioso! ¡Rebel! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! La guía de campo es un recurso muy útil. He oído a las chicas hablar sobre el tiempo. ¡Levioso! ¡Acción!
según mi madre, lo llevo en la sangre.